El clásico Barça-Madrid ha tenido uno de sus mejores episodios. 5 goles tuvimos en la primera semifinal de la Supercopa Española, donde el Barcelona le jugó de tú a tú al Real Madrid, que llegaba como el claro favorito. Al minuto 25, Karim Benzema robaba este balón en la mitad de la cancha a Sergio Busquets. Habilitaba a Vinicius y el brasileño encaraba, y no perdonó marcando el primero del encuentro con este golazo. Antes del término de la primera mitad, Luke de Jong al minuto 41 con fortuna le rebotaba el balón y marcaba el empate antes del descanso. En la segunda mitad, el Madrid se volvía a poner por delante, esta vez con gol de Karim Benzema, atajadón de Ter Stegen, el rebote para Carvajal, que volvía a buscar a Benzema y esta vez no perdonaba y marcaba el 2-1. Ansu Fati hacía su regreso con el Barcelona después de regresar de una lesión y lo hizo de la mejor manera, marcando el gol al minuto 83, un golazo de cabeza que volvía a poner en batalla al FC Barcelona. Con el empate a 2 en los 90 minutos, el partido se definió en los alargues. Al minuto 98, Dembélé perdía el balón, un contragolpe rápido del Madrid, donde Fede Valverde no perdonaba y marcaba el tanto de la victoria del Real Madrid. De esta manera, el Barcelona con la juventud por delante apretó al Real Madrid, que llegaba como el gran favorito. Una dura eliminación para el equipo de Xavi, pero que supieron caer de pie, dando batalla con lo que tienen ante un Real Madrid que viene de jugar regular casi toda la temporada. De esta manera, el Real Madrid deja en el camino al Barcelona y ya colocan su nombre para la final de este domingo. El Madrid espera al rival, que va a salir del Atlético de Madrid frente al Athletic de Bilbao, que disputan la segunda semifinal este día jueves.